Acá en Barranquilla tuvo lugar la quinta jornada latinoamericana y del Caribe para la internacionalización de la educación superior, también llamada la CHEC, por sus siglas en inglés. Es el evento más importante que se hace en Colombia sobre este tema. Es un espacio donde rectores, directores, investigadores y miembros de oficinas de relaciones internacionales de todas las instituciones de educación superior del país tienen la oportunidad de encontrarse con sus pares de Latinoamérica, el Caribe y el mundo. Vamos a hablar con Giovanni Anzola, jefe de Relaciones Internacionales de la Universidad de La Salle, quien nos hablará sobre la importancia de este tema para el país. Giovanni, ¿por qué es importante que esta clase de eventos se hagan en Colombia? Colombia es un país que tiene muchísimas cosas que mostrar y las conferencias como estas que hablan sobre las problemáticas del país, en particular sobre cómo internacionalizar la educación, se convierten en escenarios propicios que permiten que podamos compartir experiencias, que podamos mirar con pares internacionales qué está sucediendo y cómo podemos nosotros hacer mejores cosas aquí en el país con todo ese capital humano que tenemos. Por eso es importante hacer este tipo de eventos. Bueno, yo me imagino que deben haber muchos retos, sobre todo en la educación superior, ¿no? Dentro de un mundo globalizado. Efectivamente. Colombia está aprendiendo a asumir esas dinámicas de lo que sucede afuera, sobre todo con temas de globalización, mirando cómo lo utilizamos para nuestras cadenas de desarrollo económico, político y social. La mejor manera de mirar esos retos como oportunidades nos van a permitir en el país generar nuevo conocimiento, generar nuevas posibilidades para que el talento local se conozca afuera. Una de las actividades más importantes que se desarrollan en el evento de la CHEC son las ruedas de alianzas entre las instituciones de educación superior. En esta oportunidad hay una cifra récord de más de 120 participantes de Latinoamérica y el Caribe, así como de instituciones de Estados Unidos, Europa, África y Asia-Pacífico, interesadas en hacer alianzas con instituciones colombianas. Vamos a hablar con Charles Finney, director de Education New Zealand, que lidera una misión de 10 instituciones de Nueva Zelanda, país invitado de honor en esta versión 2013 de la CHEC. Charles, it is a pleasure to meet you. Well, it's a very great pleasure to be here. I would like to know why New Zealand is interested to make some alliances with the higher education institutions. We regard Colombia as a very exciting partner across the board, not just in education. It's one of the most important countries in Latin America. And we are already seeing quite large flows of students from Colombia coming to New Zealand. We think that can grow. Already it's our second most important market in Latin America, a bit behind Brazil. But we're wanting to actually expand the area of research collaboration beyond languages to science, technology. We've been talking a lot on this trip about marine science, on agriculture. Obviously New Zealand's got real strengths and we think that there are areas where Colombia will be very interested in collaboration. So across the board we see opportunity. Why higher education internationalization? It is important for a country. It's critically important for all countries. Increasingly we are not operating as individual nation states, but as businesses that are transnational in their operations. We're all links in a global supply chain. So you can't just think about a future which is just within Colombia's borders or just within New Zealand's borders. We have to trade to survive in this world, and we have to know more about other countries and other cultures and other languages. So education plays a crucial role in actually preparing the workers for the future economy, preparing our future leaders. El evento de la CHEC se convirtió en una gran oportunidad para Colombia, en el sentido de avanzar en la integración regional a través de la educación superior. Las alianzas de instituciones de educación superior colombianas con otras de países latinoamericanos representan un valioso aporte a la consolidación de lazos de cooperación y desarrollo regional. Vamos a hablar con algunos de los representantes de instituciones de educación superior colombianas y extranjeras para que nos cuenten más al respecto. ¿Cómo están? Yo sé que ustedes están ahí en plena negociación de alianzas, de pactos, etcétera. Representantes de Colombia, de México, de diferentes instituciones educativas. Pero yo sí quiero saber una cosa antes de que ustedes continúen en lo que estaban. ¿De qué manera, digamos, esta clase de reuniones ayudan a que se generen pactos y alianzas, digamos, y contribuya
a la integración de región? Bueno, es muy importante. Primero es hablar con las personas, con los representantes de las universidades. Y este tipo de eventos permite que conozcamos más de cómo se forman a los estudiantes en Colombia, cuáles son las prioridades. Y podemos, las negociaciones que hacemos aquí, los beneficiarios son los estudiantes de las universidades. Cualquier estudiante puede acceder a estos programas para poder viajar a otro país y conocer otra cultura y tener otros puntos de vista sobre cómo se hacen las mismas cosas en otros países o cómo se piensa en otros países. Y eso hace que se acerquen más las culturas y que la gente se conozca y que se abran posibilidades para trabajar en muchas partes del mundo. ¿Y cómo ha sido ese apoyo, digamos, del Ministerio de Educación de acuerdo a las diferentes instituciones educativas a las que ustedes representan? Ha sido muy importante porque ha generado esos espacios de encuentro. La CHEC mismo, que es una instancia muy apoyada por el Ministerio, este evento es muy importante porque precisamente posibilita los encuentros. Si estos encuentros no existieran en América Latina, nos tocaría ir a Europa y a Estados Unidos, que también hay que estar allá, pero este evento en particular es un evento para América Latina y fortalece mucho la posibilidad de integrarnos como región. Entonces, que el Ministerio nos esté apoyando en que estos eventos existan, en que estos espacios existan, y en esa relación, y nos posibilita que estas relaciones acontezcan como región, porque aquí nosotros jugamos de locales, como protagonistas, no como invitados en la conferencia de los europeos o de los gringos, sino que acá somos nosotros y el centro somos nosotros. Promover la internacionalización de la educación superior es una apuesta del Ministerio de Educación por mejorar la calidad de la educación y por formar ciudadanos capaces de contribuir al desarrollo de Colombia. Durante este semestre, Escuela Colombia ha venido haciendo un recorrido por muchas de las experiencias y de los programas que demuestran el poder transformador de la educación. El proyecto de internacionalización de la educación superior es uno de ellos.